Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que nos ayude a ver y sanar cuáles son las causas que nos hacen enfadar. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, inspiras luz. Y al expirar, aleja de ti todos los miedos, todas las tensiones y las preocupaciones. Y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relaja los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos, la espalda, hombros, relajas los brazos, las manos, el cuello. Relaja la cara y deja que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado, más y más, con cada inspiración. Tú haces que esta relajación se extienda a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz, tus pensamientos en calma. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones, más y más cada vez. La luz y la relajación se extiende también a tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz y te sientes en paz, en amor, en equilibrio y armonía, más y más con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan, al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada, más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz, un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente: yo abro mi canal a la luz, pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Les doy las gracias a todos ellos. Siente el amor de tus guías a tu alrededor. Siente su presencia a tu lado, su sola presencia te ayuda a elevarte más y más cada vez. Siente tu vibración más y más elevada cada vez. Siente una paz más y más profunda en tu interior. Te encuentras
completamente relajado, relajada, completamente en paz. Observa a tu alrededor, formando un círculo alrededor tuyo, unos grandes espejos. En estos espejos se empiezan a reflejar unas imágenes, imágenes de situaciones que te irritan, que te hacen enfadar o que te han hecho enfadar en un momento concreto. Obsérvalas. Quizás sean unas palabras lo que te enfada, unas actuaciones, algo que sientes como desprecio. Observa las imágenes. ¿Qué es eso que te saca de tu centro? ¿Qué situaciones no te permiten estar en paz? ¿O qué personas? Obsérvalo. Siéntelo. ¿Por qué me irrita esto? ¿Por qué me afectan todas estas situaciones? ¿Por qué no me permiten mantenerme en paz? Continúas observando estos espejos alrededor tuyo. Las imágenes en ellos se van tornando más borrosas. Esas situaciones, esas personas que reflejaban, empiezan a desaparecer. Ahora es tu imagen la que puedes ver en todos ellos. Quizás te veas con tu imagen actual o con tu imagen de cuando eras pequeño, con pocos años o adolescente. Son todo imágenes tuyas. Todos estos espejos a tu alrededor te reflejan. Eres tú, con diferentes edades, con diferentes momentos. Es tu imagen la que se refleja. Una imagen en la que cada vez puedes ver más claramente. Y empiezas a ver un corazón herido. Observa, siente la herida de tu corazón que se abre ante determinadas circunstancias o determinadas personas. Observa los espejos. Deja que tu alma te diga qué es lo que realmente te irrita, qué es lo que te hace enfadar, qué herida tan profunda hay en tu corazón. ¿Qué dolor hay en mí? ¿Qué es lo que me bloquea?
¿Qué ideas, qué emociones? ¿Qué es lo que alguna vez oí que tomé como cierto? ¿Qué me hace pensar que no valgo, que no soy suficiente? ¿Qué miedos, qué culpas alberga mi corazón? Observa tu reflejo en el espejo, el reflejo de ese corazón herido, el reflejo de ese niño, de esa niña que sentía miedo, que sentía culpa, que no entendía. Obsérvalo en el espejo. Míralo de frente, esas emociones durante tanto tiempo ocultas, esa herida que intentabas tapar, mírala ahora de frente, siéntela. Reconoce tu corazón herido. Reconoce esas emociones, esos bloqueos en ti. Ya no puedes mirar fuera. El reflejo del espejo es solamente tu imagen. No puedes mirar fuera. Mira a ese niño herido. Conecta con él, siente sus emociones, reconoce las mentiras, las ideas limitantes que tomó como propias, que creyó, que hirieron su corazón. Desde lo más profundo de tu corazón, en contacto con tu alma, envía luz a ese reflejo del espejo, envía luz a tu corazón herido. Ama a esa parte tuya. Envía verdad a tu mente y a la mente de ese niño que un día fuiste, de ese niño, de esa niña que aún vive en ti. Envía verdad a todas sus ideas erróneas y equivocadas. Baña en la luz de la verdad a esa parte tuya que aún cree que no vales, que no eres suficiente. Transmuta esas ideas, báñalas en verdad. Recuerda esa parte tuya, que eres un ser de luz, un ser grandioso. Recuérdale tu fuerza y tu poder. Recuérdale todas tus capacidades, tus dones, tu belleza.
Manda amor a esas emociones bloqueadas. Deja que el amor disuelva la culpa. Transmute el miedo. Deja que el amor sane tu corazón. Desde lo más profundo de tu alma, manda amor, ámate, ámate con tus errores y con tus aciertos, ama ese reflejo tuyo en diferentes edades, en diferentes momentos. Conecta con ese amor profundo que está en tu esencia, ese amor que no juzga, ese amor que nunca te condenó. Siente el amor profundo de tu alma hacia ti, un amor que te conoce. Un amor que está orgulloso de quién eres, que sabe de tus capacidades, sabe que eres un ser digno y merecedor de todo lo mejor del universo. Un amor profundo de tu alma que te conoce mucho mejor de lo que te conoces a ti mismo y te ama profundamente. Siente ese amor en ti y deja que el amor te sane, que el amor cure tus heridas, transmute tus miedos, tus culpas, tus bloqueos. Deja que el amor te haga recordar quién eres. Los espejos empiezan a desaparecer y todas esas partes tuyas que reflejaban, todas esas imágenes se integran nuevamente en ti. Un ser completo, con sus luces, con sus sombras, eres un ser completo y tu alma te ama como tal. Y ahora, sin ningún juicio, sientes ese amor. Siéntete completamente lleno y rodeado de luz y amor, de la sanadora luz, de la verdad. Siéntete completamente en paz. Poco a poco y manteniendo esta sensación de paz en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación.
empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y empiezas a oír los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta, completamente en paz. 1. 2. Saliendo poco a poco empiezas a moverte. 3. Ojos abiertos. Te sientes completamente despierto, despierta. Te sientes en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre, aun cuando nosotros no somos conscientes de su presencia. Muchas gracias también a todas las personas que comparten esta experiencia, esta vida física con nosotros y con su presencia nos ayudan a evolucionar y a crecer. Y muchísimas gracias a ti. Namaste.